La Voz de Dios presenta su programa cristiano La Voz de Dios en los últimos días. Programa cristiano que viene presentando a usted la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra traída a través de un mensajero para esta última edad. Como nos dice la Escritura en el libro de Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En el libro de Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en el libro del Apocalipsis dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él anunció a sus siervos los profetas. Invitamos a usted a que pueda sintonizarnos por esta su radio, esta su emisora y por este su programa, que ojalá sea de una gran bendición para su vida espiritual y a la vez sea una prosperidad, una bendición, que al entrar por las puertas de su casa a través de su programa, Dios sea concediéndole ricas bendiciones y la revelación más grande pueda caer a su alma, a su vida. Solo deseo y esperamos una gran bendición. Y a continuación estarán oyendo algunas alabanzas. Dios le bendiga. Thank you.
Mi alma suspira por tu amor.
Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre, te damos la gracia, te amamos, te bendecimos y rogamos, Señor, por cada hermano, por cada hermana, que seas tú bendiciéndole, seas tú prosperándole en tu palabra, y que cada uno de los que estamos aquí reunidos podamos decirte gracias. Gracias por todo lo que nos has dado. Bendice todos los hermanos que estarán a través de esta audiencia, a través de estos distintos programas radiales, a través de iglesias hermanas también que están oyendo tu palabra, y que tú has sido muy benevolente para con nosotros de poder llegar hasta ellos, Padre, y solamente ha sido tu gracia que ha permitido que también ellos puedan estar oyéndonos nosotros. Te damos las gracias. Permite en la unidad tu Espíritu Santo a todos los hermanos y las hermanas en los distintos lugares, en las distintas partes de aquí de este país, seas tú con ellos guiándole y ayudándole, sabiendo que tu palabra es la única que va a permanecer, Padre. Y amemos tu palabra, porque tu palabra dice: el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Te lo entregamos todo en tus manos, agradecido, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento. Queremos ver leer un tema que su siervo, nuestro hermano Isaac, tituló: ¿qué acción nos trae el Espíritu Santo a nosotros? ¿O cuál es la evidencia de que una persona esté o está realmente llena con el Espíritu Santo? ¿Lo quiere usted saber? Ahora, si lo ha leído, bueno, Dios bajará una vez más. La página 275. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Y ahora la razón que yo he tomado estos temas seguidos de esta manera es porque ustedes no pueden venir y recibir el Espíritu Santo a menos que ustedes sepan lo que es. Y no pueden recibirlo si ustedes saben lo que es, a menos que crean que se le ha dado a ustedes y que es para ustedes. Y luego no pueden saber si lo recibieron o no, a menos que sepan los resultados que trae. Así que si ustedes saben lo que es y para quién es y qué acción trae cuando viene, entonces sabrán qué es lo que han recibido cuando lo reciban. ¿Ven? Eso sencillamente lo concluirá. ¿Cuál es la evidencia de que una persona realmente está llena con el Espíritu Santo? Juan 14, 26 dice: Él va, cuando venga el Espíritu Santo, ven, Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Ven, Él será Él lo perfeccionará. Obra de hombre no lo hará. Y Él es la palabra. Cuando venga Él, el Espíritu Santo, Él mismo se identificará en ustedes con la Escritura. Amén. Y esa es la señal verdadera de que el Espíritu Santo está en ustedes, porque Él es la palabra. Amén. Y usted concuerda con la Escritura. Amén. La evidencia del Espíritu Santo es cuando usted pueda recibir la palabra. Amén. No algún sistema, sino tener un claro entendimiento. ¿Cómo saben ustedes que la palabra tiene un claro entendimiento? Obsérvenla vindicarse a sí misma. Bueno, dicen ustedes, yo veo hacer esto y eso. Si las hierbas viven de la misma manera, ven, pero tiene que ser toda la palabra. Para ser la novia, ustedes tienen que ser parte de Él. Él es la palabra. Ven,
¿Y qué parte de él? ¿Y qué parte de él es la palabra que es prometida para este día? Cuando él llama a su novia, usted es parte de eso, porque usted no rechaza su llamado. Amén. ¿Quién lo llama? La palabra. Y la palabra lo llama para corregirlo, para enderezarlo, para volvernos a la fe apostólica. Amén. Amén. ¿Cuántos han recibido la promesa del Espíritu Santo? ¿O no están contentos de que ahora están aquí en la tierra? Amén. Dice, comiendo el fruto, comiendo las cosas sólidas de Dios, y tienen un claro entendimiento. Amén. Su mente espiritual está libre de toda confusión. Amén. Ustedes saben exactamente quién es Él. Usted no tiene problema con la palabra. Saben exactamente qué es Él. Ustedes saben exactamente a dónde van. El grave problema que tenemos es esta carne. Pero conocemos toda la palabra. Sabemos a dónde vamos. Pero esta carne no quiere vivirla. No quiere obedecer. No quiere rendirse. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, fíjense bien. ¿Cómo puede usted decir que ese Espíritu Santo mora en usted, aunque usted haya hecho todo lo que piensa que es correcto? Esta es la evidencia que muestra si lo tiene o no. Si el Espíritu que estuvo en Cristo está ahora en usted, entonces lo vivificará también hacia la palabra, porque Él es la palabra. Amén. Y si por lo contrario lo vivifica apartándolo de la palabra, entonces no es el Espíritu de Cristo. Porque Cristo siempre lo va a llevar a la unidad con la palabra. Amén. Gloria a Dios. No importa lo que usted ha hecho, a menos que eso lo lleve a la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y vivirán de toda palabra. Toda palabra. Amén. Gracias, Señor. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Está crucificada mi mano? ¿Ah? ¿Está crucificada mi lengua? ¿Está crucificada mis pies? ¿Mi mente? Mire, ya no hay amén. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando Él estuvo crucificado, todos hablaban mal de Él, todos se hacían mofa, y Él. Entonces, ¿estamos con Cristo juntamente crucificado? Cuando cuál más, cuál menos queremos siempre defendernos, queremos escondernos detrás de otra persona, o queremos mostrar lo que sabemos, que el otro no sabe nada. Pero no estamos siendo crucificados con Él. Una persona que está siendo crucificado con Él calla y espera. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ¿ves? No vi el carnal de Pablo, ni el carnal de Flores o de algún hermano aquí. Amén. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas
y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ven? Aunque lo pudiese hacer, ven. Así que esas cosas no significan que usted tiene el Espíritu Santo. Pero cuando Él, la persona, Él, el Espíritu inmortal de Cristo, llega a ser su Salvador personal y lo cambia y hace que fije su vista directamente en el Calvario, a esta palabra, algo ha sucedido. Sí, Señor, algo ha sucedido. Nadie tendrá que decirle al respecto. Usted lo sabrá cuando suceda. Amén. Y cada vez que creemos, esa pequeña partícula ahí adentro se hace más grande y más grande y más grande. Se extiende a tal grado que después de un tiempo, amén, ustedes creen todas las cosas. No hay duda. Esa partícula del Espíritu Santo empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y mientras todas las cosas empiezan a entrar, el amor empieza a entrar. La duda, el odio, la malicia, el temor, sencillamente salen volando de esa manera. No tienen cabida. Ya tú no puedes odiar a tu hermano, ya tú no puedes dejar de saludarlo. El amor que entraba adentro te hace saludar a tu hermano y a tu peor enemigo. Tú lo amas. Porque tú no puedes odiarlo. Porque ha entrado adentro el amor de Dios. Y cuando él lo estaban odiando, él los amó. ¿Se da cuenta que nos falta mucho? Ay, nosotros creemos que... A veces nosotros creemos que estamos viviendo o estamos creyendo toda la palabra, pero hay cosas que no la estamos viviendo. La evidencia de lo que estamos haciendo refleja que no lo estamos viviendo. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro mirar refleja a veces que no lo tenemos. Y el mundo afuera tiene que llevar a Cristo. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Amén. Todo el mundo es expurgado. Crecemos diariamente en la gracia de Dios. Crecemos diariamente. Cada día nuestro corazón tiene hambre. Continúa moviéndose hacia adelante. Hay algo creciendo dentro de ustedes. Ustedes se hacen más grandes. Se extienden. Pueden tomar más. Pablo dijo, cuando ustedes, le dijo la iglesia a los corintios, le dijo, ustedes están madurando, creciendo, algo allá adentro está creciendo. Gloria a Dios. Entonces cuando algo está madurando en nosotros, algo está creciendo, ya mi lengua está siendo crucificada con él. A mi hermano quizá en mi mente no lo puedo pasarlo, pero mi corazón lo ama. ¿Amén? ¿Lo están creyendo? Entonces a veces nuestras acciones, cuando conversamos, prueba que a veces no lo tenemos. Y nos salimos de la gracia, contristamos al Espíritu Santo, fallamos. Sabiendo que no lo debemos hacerlo, los convertimos en impíos, en inicuos. Amén. ¿Ve? Si un nacimiento, perdón, ¿dónde estaba leyendo? Empujando hacia afuera, no más arriba. Pablo dijo, cuando ustedes, le dijo a la iglesia de los corintios, le dijo, ustedes están madurando, creciendo. Entonces si un hermano tiene más prueba y está creciendo y está madurando, no es un hermano que vive quejándose, sino que está confiando más en el Señor. Si un hermano está creciendo, está madurando y le vienen enfermedades, él dice, gloria a Dios. Dios me ayudará a salir de esta enfermedad. Él está creciendo.
está madurando. Porque no está mirando al pastor, no está mirando a los hermanos de la iglesia, no está mirando a nadie, está mirándolo a él. Eso está madurando. Pero cuando mira a este, mira a todo, eso no está madurando. Amén. Le cortaron el trabajo y él no mira que no mira el gobierno, no mira lo que está pasando en el mundo, él mira a Cristo. Y él confía que Dios no lo va a desampararlo. Que él está madurando. No se pone a hablar mal del gobierno, no se pone a hablar mal de Estados Unidos ni de Europa. Él mira a Dios, mi hermano. Pero esta lengua nos saca afuera. Eso muestra que no está el crecimiento adentro. No está el control adentro. Amén. Ustedes están madurando, creciendo. Algo allí adentro está creciendo. Amén. Esto es para gente nacida en el reino. Empujando hacia afuera. ¿Qué es lo que está empujando hacia afuera? Todo lo malo. Todo lo que el diablo nos quiere meter a la mente. Lo que nos quiere meter a los ojos. Haciéndose más grande. El Espíritu Santo creciendo. Amén. El nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento va creciendo, creciendo, creciendo. Viene un hermano a contarle cuento. Gloria a Dios, hermano, no me defienda, no diga nada. Solamente ore. Porque usted no quiere que nada le importune. No quiere que ninguna amargura de nadie entre. Usted está creciendo en el Espíritu. Y alguien está creciendo, no permite la amargura entrar. No permite que otro le cuente cuento. Amén. Amén. Si un nacimiento proviene del exterior, hacia el exterior, el niño crece. Sí, vive. Si no, se queda ahí. ¿Es correcto eso? Bueno, cuando el nacimiento es el interior, ¿no debería crecer? Es Cristo en su corazón. Debería estar creciendo diariamente. ¿Cuántos dicen amén? Cristo en su corazón debería estar creciendo diariamente. Haciéndose más grande, más poderoso, entendiendo las cosas mejor, perdonando. El único que puede perdonar es aquel que ha nacido del reino, porque el Espíritu Santo está creciendo. Caminando como Dios caminaría hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque Dios tiene que llegar en usted a una estatura de un varón perfecto. La esperanza de gloria. Pero cuando ustedes crecen lo bastante grande, lo bastante ancho, ven ustedes, extendiéndose, no únicamente extendiéndose, sino creciendo hacia afuera. Cristo creciendo en ustedes. ¿Cuántos queremos crecer esta noche? Amén. Tiene que haber un anhelo, un deseo. Usted tiene que darse cuenta que a veces habla más y no debe hablar. A veces no se da ni cuenta y se pone a hablar. Y dice, oh Señor, he fallado una vez más. Amén. ¿Ve? Echando, dice Cristo, creciendo en ustedes. Echando fuera la malicia al crecer. Sacándola de ustedes, empujándola hacia afuera. A medida que Dios entra, empuja hacia afuera lo que no es correcto. Amén. Ustedes dicen, oh, cuán pequeño, cuán juvenil es, cuán inmaduro es arguir y fastidiarse. Pero cuando menos piensan, eso crece por encima de ello. No hay más espacio para ello. Oh, dice, yo solía odiar al ver esto y odiar eso.
pero ¿saben ustedes? Yo llegué al punto que sencillamente no prestó más atención a eso. Usted está creciendo. Amén. Así que si a usted le gusta el chisme, ¿me entiende? ¿Le gusta que el otro le cuente cosas erradas? Es que tu corazón no está bien. Amén. Eso significa que su espíritu no es correcto. Amén. Ustedes están creciendo, sí Señor, haciéndose más grande en el interior del corazón. Amén. Cuando Cristo entra en el corazón, entonces entra en la boca. Entró al corazón. El subsiguiente paso dice que Él controla los pensamientos, controla la lengua. Y la lengua está ahí, mi hermano, en templanza, en el cuarto paso. Y la lengua, oiga, nadie la puede amansarla. Si usted va a Gálatas 2, Gálatas 3, va a encontrar que la lengua es un animal que causa fuego, daño. Empieza un hermano con amargura, lleva al otro y al otro y al otro, y ya después tiene 4, 5, 6, tenemos 7 hermanos en contra aquí. La lengua es un poder que difama. Pero Dios, entrando al corazón, luego toma control de la lengua. Ah. Amén. Porque Dios cambia la naturaleza que estaba en el corazón. El nuevo nacimiento cambia la naturaleza de mi alma. Y saca esa naturaleza vieja y coloca su espíritu. Amén. Gloria a Dios. Cuando Cristo entra en el corazón, entonces entra en la boca. Luego entra en los ojos. Y luego entra a la mente. Él entra en la boca. Él nos hace a ustedes hablar diferente. Ya no dice garabato. Ya no habla mentira. Ya no vente con mentira. ¿Me entiende? El hermano puede decir, hermano, perdón, que lo tome como ejemplo. Estos son los melones de Vimena que estoy trayendo. Y sabe, melones terceros. Entonces está mintiendo. Estos melones los compré porque estaban baratos y los vendo a tanto. Pero cuando dice estos melones son de Vimena, es lo mejor que encontré, ya está mintiendo. Y algunos salen pasmados, otros salen buenos. Y después dice, mira, hermano, mentiroso. Amén. Y así pasan los negociantes que venden la pomada, hermano. Amén. Ojalá Dios le ayude a no ser mentiroso. Amén. Él lo hace a usted hablar diferente. Ustedes nos hablan como solían hablar. Dios cambia nuestro lenguaje, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decir las cosas. Ya no hablamos con malicia. Cristo entró en su boca. Ya creció ahora de su corazón a su boca. Amén. El amor que ustedes tienen por Él ha llegado a tal grado, amén, que ustedes pueden frenar su lengua. Y eso es templanza. Es saber controlar su lengua. Que aunque vean todas las cosas negativas, la esposa, aunque vea negativo el esposo, saber controlar su lengua. El esposo también, aunque vea a su esposa algo negativo, saber parar y no hablar. Saber controlar su lengua y esperar en Dios. Porque a veces los hombres o las mujeres queremos aplicar la palabra y nos salimos de la palabra.
Pero si supiéramos esperar, supiéramos callar, supiéramos frenar. Oh, Dios nos ayude. Hay esposas que viven dañadas, viven heridas, porque los hermanos no saben frenar su lengua. Y estamos sentados aquí mismo escuchando la palabra, y templanza es saber controlar la lengua. A veces hijos también que están dañados, terriblemente dañados, por causa de nosotros, porque queremos mostrarles que somos espirituales, que estamos llenos y somos unos bastardos. Perdonen lo que le dije, porque lo estamos comportando como bastardos. Ahí está mejor. Amén. Porque queremos demostrar que somos algo. ¿Por qué no deja que Dios lo muestre? Amén. Gloria a Dios. Oh, me salí un poquito, mi hermano. Me perdona. Amén. Ojalá Dios lo ayude a todos nosotros. Pero el grave problema que tenemos hoy día son los matrimonios. No hay una unidad matrimonial. No hay uno que diga una cosa y el otro lo mismo. No están unidos los dos. No están los dos nacidos en el reino. Amén. Pero el esposo quiere obligar a la esposa. Espere, espere. Ayúdela. Dele gracia. Que Dios le ha dado una esposa. Pero sepa esperarla. Amén. Ojalá Dios nos ayude a todos. Oh, dice, Él lo hace a ustedes hablar diferente. Ustedes no hablan como solía hablar. Cristo entró en su boca. Ya creció ahora de su corazón. El amor que ustedes tienen por Él ha llegado a tal grado que ustedes pueden frenar su lengua. Amén. Hermano, esa es una gran cosa. Luego, cuando menos piensan, crecen en sus ojos. Crecen sus ojos. Cuando menos piensan, se dan cuenta que las cosas lujuriosas, las cosas de deseo, ya no causan daño. Ya el cuerpo no se enciende. Ya el cuerpo no brota. Amén. Porque Dios está haciendo un cambio. Amén. Miren lo que dice. Cuando menos piensan, se dan cuenta de que las cosas lujuriosas a las que solían ustedes, a las que ustedes solían mirar, amén, ustedes voltean su rostro. Ustedes están creciendo. Oh, mi hermano. Ojalá Dios nos ayude a todos. Amén. ¿Dónde está la batalla? Está aquí, pues, mi hermano. ¿Dónde está el mundo? Está en este cuerpo. Dios quiere sacar todo de nosotros. Amén. Ustedes están creciendo. Luego, cuando menos piensan, aunque ustedes todavía voltean su cabeza, ustedes están pensando. ¿Ven? Después de un tiempo, crece en su mente. ¡Gloria a Dios! Usted ya ni siquiera piensa más al respecto. Entonces viene a orar, ora en su casa y ya no tiene problema. Porque usted se grabó las cosas aquí atrás y Dios lo limpia. Le borra. El Espíritu Santo saca a la inmundicia y usted va al altar de misericordia y puede orar tranquilamente. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Usted ya ni siquiera piensa más al respecto. Entonces ustedes ya son muchachos grandotes. Ustedes están llegando a ser un hombre completamente maduro, viviendo por el Señor. Oh, que nos falta a llegar a la estatura de un varón perfecto.
Si hay alguno aquí perfecto, démosle gracias a Dios. Yo no me encuentro todavía. Amén. Pero estoy luchando. ¿Está usted luchando? Recuerde que la palabra no es de aquí para allá, es para todos nosotros. Amén. Así que démosle la gracia a Él. El Espíritu Santo es una acción en ustedes. El Espíritu Santo es la acción en usted. Es una vida, no una emoción, no alguna clase de evidencia carnal, sino que es una persona. Jesucristo, la palabra de Dios establecida en su corazón para vivificar toda palabra de esta edad. Correcto. Observe al Espíritu Santo en acción, no tanto en demostración, sino en acción, lo que hace de acuerdo a la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque yo puedo demostrarle a ustedes con alegría, con contentamiento, puedo saltar, quiero demostrar que lo tengo. Pero Dios quiere una acción ahora. Es más que una demostración. Amén. Amén. Dios nos ayude. Dios nos guarde, mi hermano. Gloria a Dios. Dice, eso fue el llamado del limpio Isaías, después de que el Espíritu Santo lo había limpiado. Él no necesitó ninguna experiencia de seminario. Él no necesitó ninguna experiencia de libro. Él había sido limpiado por el fuego de Dios y llamado a entrar en acción. ¿Qué fue eso? Cuando él vio a Dios en acción, él entró en acción. Yo, dijo un hombre de labio inmundo. Salió totalmente lo contrario. La acción de Dios lo hizo ver que él estaba mal. Y provocó una reacción en él. Y él dijo, yo un hombre de labio, ¿sí? Un hombre de labio inmundo. Y ahora Dios ha venido aquí a hablarme. Oh, ve lo que puso, lo que sucedió cuando él vio a Dios en acción. Él entró en acción, porque Dios quiere que nosotros no seamos hipócritas. Jesús dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Ellos esperaron no 8 días, no 9 días, ellos esperaron 10 días, hasta que la promesa fue hecha manifiesta. Y el Espíritu Santo cayó, y él mismo se dividió en lengua de fuego, se asentaron sobre ellos. Y mientras estaban influenciados por el Espíritu Santo, ellos entraron en acción, tambaleándose como hombres borrachos, gritando, hablando en lengua. Y salieron a la calle. Ellos dijeron, estos hombres están llenos de mosto. Y Pedro se paró y dijo, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, ¿quién le hizo? Lo puso en acción. Amén. Al igual que la mujercita en el pozo, cuando ella reconoció ese don de Dios, y que este hombre que habló era el Mesías, la puso inmediatamente en acción. Ella reconoció que era una mujer adulta. Amén. Ella se olvidó de su cántaro de agua. Corrió a la ciudad y dijo, venid a ver a un hombre que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. Amén. Y anoche, explicando algo de la mujer samaritana, saltó mi hermana y me dijo, yo soy esa. Le dije yo, no, no solamente esa, tú fuiste peor que la mujer samaritana. Amén, Señor. Amén. ¿Me entiende? Porque una mujer de donde Dios la saca y reconoce lo que de donde Dios, mi hermano, tiene mejor acción que una que se esconde. Amén. ¿Me entiende lo que acabo de decirle? Que la que quiere esconderse de su pasado es muy hipócrita. Sí, Señor.
Pero el Espíritu Santo produce una acción. ¿Qué produjo cuando Dios le habló? Una acción correcta. Amén. Y ella fue a la ciudad y confesó. No escondió su pasado. Amén. ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿Cuánta gente se enoja cuando uno a ese le recuerda su pasado? Y no pueden saltar. Amén. Ese fui yo. Se esconden. Oh, Dios le ayuda. Amén. He conocido más de 30 años que llevamos predicando. Mi hermano me ha visto mucha clase de gente. Y cada día, en vez de ellos crecer, baja. Porque no hay sinceridad en ellos. Siempre quieren esconderse. Entonces anoche mi esposa, cuando vio a mi hermana hablar y decir, eso es, tiene que nacer algo genuino. Nacer algo real. Ella no se esconde delante de la gente. Yo fui una prostituta, yo anduve en cabaret, yo anduve en prostíbulo, de ahí Dios me sacó. Y yo soy testigo cuando un día mi madrastra estaba orando para que Dios la sacara. Y Dios bajó en la columna de fuego y le cortó la pared, un fuego, y le tiró al lavaplato. Y en 2 horas ya estaba en la casa. Ojalá Dios le ayude a usted. Y hoy día yo la veo caminando en el Evangelio, aunque no bien y mal, pero mi hermano, ella reconoce de dónde Dios la saca. No tiene vergüenza. Y hay muchos cristianos de nosotros que nos da vergüenza. Y queremos escondernos. Amén. Pero yo vi toda la vida un profeta que él dijo lo bueno y lo malo de él y de su familia y nunca lo escondió. Quizá le haya predicado duro contra el corte de pelo. Y a él le dijo, mire hermano, ahí tengo a mi hija que se cortaron, se hicieron chasquilla. Amén. Estaba diciéndolo públicamente. Amén. Cuando su hijo se estaba portando mal a la edad de 16 años, 15 años, Billy Paul, él dijo, mi hijo está en cerveza, fumando. Y nosotros siempre queremos esconder los nuestros. Qué distinta la vida del profeta a la nuestra. Amén. Él fue abierto. Y aquí nosotros siempre estamos escondidos. Oh, Dios nos ayuda. Por eso es que en nosotros hay a veces mucha hipocresía. Dios tiene que sacarla para que crezca Dios en nuestro corazón. Para que se manifieste, mi hermano. Amén. Amén. Ojalá Dios nos sea ayudándonos. Lo que siempre me agradó de su Señor profeta a mí, que él nunca escondió nada. Él dijo que lo que era, que lo que en él deseaba, lo dijo. Pero algunos se sienten escandalizados. Por eso que el Señor dijo, ¿esto os escandaliza? Amén. Si ustedes no comen la carne ni beben mi sangre, no son dignos de mí. Están escandalizados. Oh, Dios nos ayuda a nosotros. Amén. Que un hijo nacido de fornicación estaba hablándole ahí en presencia. Pero era Dios, mi hermano. Dios manifestado en carne. Ojalá Dios le ayude a ustedes mismos a corregir su vida pasada y a darle la gloria, a darle la honra al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes. Amén. Porque Él es digno. Amén. Él es digno, mi hermano. Gloria a Dios. Alabemos al Señor, mi hermano. Gracias te damos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano y cada hermana aquí está presente, Padre. Yo sé que hay cosas que no nos gustan,
Hay cosas difíciles, Padre, pero tenemos que desear que Dios crezca en nuestro corazón. Porque tú eres grande, tú eres un Dios real y verdadero. Tú eres un Dios que sabe todas las cosas. De donde tú nos sacaste, Padre, no éramos dignos, Padre. Pero contigo somos dignos. Somos más que vencedores. Quizá esta carne no es digna, pero tú eres el digno, Padre. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, gracias, gracias. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Padre. Porque queremos que tú crezcas en nuestro corazón. Y luego tome el control de nuestra lengua. Toma el control de nuestros ojos. Toma el control de nuestra mente. Eres tú el único que lo puede hacerlo, Padre. Pero queremos que crezca de adentro hacia afuera, echando toda la malicia, echando fuera todo el odio, toda la amargura, Padre, todo lo que nos estorba. Porque queremos crecer, Padre, a la estatura de un varón perfecto. Queremos crecer, Padre, queremos avanzar, queremos perdonar, queremos humillarnos nosotros mismos. Queremos crucificarnos contigo, Padre. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Gracias. 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 Levanta un pueblo sólido, firme en tu palabra. Levanta un pueblo aquí, Padre, firme. No mirando las demás congregaciones, sino que mirándonos a nosotros mismos. Mírese usted, mi hermano. No mire al otro, mírese usted, mi hermano. Mírese hasta dónde Cristo ha crecido. Aleluya. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Dele la gloria. Levantemos nuestras manos a Él, mi hermano. Alábele, glorifíquele su nombre. Reconozcamos que no estamos correctos, pero vamos en camino hacia perfección, Padre. Perfeccione nuestra lengua. Perfeccione nuestros ojos. Perfeccione nuestro corazón. Perfecciona nuestra mente, Padre. ¡Oh, aleluya! Gracias, Padre. Amén, amén. Gracias, gracias. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Es una maravilla estar con ustedes a través de su programa radial. Si miramos la parábola de las 10 vírgenes, encontramos que prudentes y fatuas habían cabeceado, pero a la medianoche se oyó un clamor de alerta para ambas vírgenes despertaran, y el clamor fue: a la medianoche, en medio de la oscuridad, el esposo viene, salid a recibirle. ¿Y quién es nuestro esposo? Es el Señor Jesucristo. Todo aquel que ha creído y ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo saldrá al llamado de alerta de la palabra de Dios, que en medio de esta tremenda oscuridad la voz vino y dijo: salid de ella, pueblo mío, y no seáis participantes de sus pecados. Dios os bendiga. Oremos. Padre Celestial, bendice a tu pueblo que está escuchando, y sanidad venga como el romano por solo oír la palabra, y que Dios le dé gracia renovadora para seguir escuchando su palabra. Shalom, novia del Señor Jesucristo. Amén, amén. Thank you.
Dios contesta la oración. Dios.